Nosotros estamos en un momento de mucha alegría, no solamente porque en las Navidades afloran los mejores sentimientos de ser humano, sino que también es la época propicia para nosotros poder premiar a todos aquellos que han hecho un esfuerzo extra en que la población tenga servicio de calidad. Por eso, en estos momentos, estamos resaltando la gran labor que han venido desarrollando 3 regionales de salud y un sinnúmero de directores de hospitales que conjuntamente con su personal pues han demostrado que sí se pueden hacer las cosas y respaldando todo este gran esfuerzo de transformación dentro del sector salud que está llevando a cabo nuestro gobierno. Este año 2017 ha sido un año de grandes retos, pero también de grandes avances en lo que refiere al sistema de salud de República Dominicana. Y es por esto que el equipo del Servicio Regional de Salud Metropolitano ha trabajado arduamente en el cumplimiento de las metas gubernamentales. En nuestra demarcación se han inaugurado 5 centros diagnósticos que han servido para dar una atención oportuna. Además de esto, hemos inaugurado 3 hospitales que nos ha permitido poder insertar estos servicios a los usuarios de una manera oportuna, de calidad y con un grado de humanización elevado. En nuestra región debemos resaltar el aporte que el Estado Dominicano ha hecho en la culminación de la remodelación de nuestros principales hospitales. Nosotros como servicio regional también hemos estado disminuyendo nuestra deuda a pesar de la gran inversión que hemos hecho en infraestructura y en el abastecimiento continuo de medicamentos. En nuestra región disponemos de 756 mil personas que son beneficiadas por estos servicios de salud, además del reforzamiento que en los últimos meses el Estado ha hecho para el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, donde este hospital se está reequipando. Yo pienso que el presidente ha cumplido con lo que son las metas de desarrollo en salud para la provincia de La Vega y para nuestra región en sentido general, porque la inversión que se ha hecho ha sido muy grande, ¿verdad? En estos momentos, los hospitales de nuestra región están funcionando de manera cabal. Las deudas es una deuda sostenible y francamente podemos decir que el plan de inversión que tenemos en ese sentido va avanzando. El Estado Dominicano ha hecho un gran esfuerzo para que la salud llegue a nuestra región. Se han reconstruido 13 establecimientos. Nosotros hemos reparado con fondos propios 34 establecimientos que son con los fondos de la región, producto de una buena gestión de los recursos humanos. Nosotros en cada municipio tenemos un establecimiento de salud. En la región tenemos 15 hospitales, tenemos 4 hospitales provinciales, tenemos un hospital regional y 10 hospitales municipales. Para cuando termine la remodelación de los hospitales públicos estarán en condición de competir con la parte privada y sobre todo que los hospitales públicos van a poder autofinanciarse. Esperamos que esto pueda servir de ejemplo a todos los otros que realmente tienen la potencialidad de desarrollar un buen trabajo. Al final, podemos tener una sociedad que goce a plenitud de buena salud y se pueda incorporar como un ente productivo y ayudemos al desarrollo integral de esta nación.